Al nacer a la vida independiente, la nueva nación mexicana pareció ser de pronto el blanco de todos los males y problemas, incluyendo el saqueo de la mitad de su territorio tras la invasión estadounidense. La astronomía durante esta época declinó fuertemente. Una de las pocas tareas de los astrónomos en esos tiempos fue apoyar a las comisiones de límites internacionales que fijaron la nueva frontera. Muy lentamente, a lo largo del siguiente siglo y medio, la astronomía fue resurgiendo en estas tierras. Y hoy día es una de las pocas ciencias que en México se haya a un nivel comparable, si no en número, si en calidad, al de cualquier lugar del mundo. Con el gobierno de la Reforma, principiaron los intentos por dotar al país de un observatorio y en 1862 se inició su construcción en el alcázar del castillo de Chapultepec. La nueva astronomía requería de edificios especiales y aparatos de precisión. Cuando en 1863, bajo la dirección de Francisco Díaz Covarrubias, inició sus actividades, el de Chapultepec era el observatorio más elevado del mundo. Cuando la república fue restaurada, el Observatorio Central reanudó sus actividades en un lugar que hoy resultaría tal vez el peor del mundo para la observación astronómica, la azotea del Palacio Nacional. Eran indudablemente otros tiempos. En esta época, las actividades astronómicas más importantes fueron la recopilación de los datos y observaciones astronómicas que se hallaban dispersos y la determinación de las coordenadas geográficas de las poblaciones de mayor importancia en el país. Surgió entonces una de las experiencias más interesantes y al mismo tiempo emocionantes de toda la historia de la ciencia en México, el ambicioso proyecto de mandar una expedición mexicana al Japón para observar el tránsito de Venus a través del disco solar. La expedición de Covarrubias a Japón en 1874 fue muy importante porque en esa época el prestigio de México eh, se encontraba muy reducido en el mundo. Se creía que no éramos capaces de autogobernarnos, se creía que no éramos capaces de administrar la cosa pública, se creía que no podíamos realizar investigación en México. Covarrubias lleva a cabo exitosamente su misión en Japón. Se publican los resultados antes que las de misiones de otros países de gran prestigio en la época. Y fue tan exitosa esta expedición que 20 años después, en las reuniones de científicos de París, se llegó a la conclusión de que México debería de realizar la investigación de la Carta del Cielo. Se llamaba así el proyecto de hacer un mapa de una parte del cielo que era de difícil acceso para otros países. Este proyecto lo llevó a cabo a principios de siglo Joaquín Gallo con éxito y ayudó a acrecentar el prestigio de nuestro país a nivel internacional. El siglo XIX es justamente la época de las grandes expediciones científicas. El mundo entero. Estaba poseído por la entonces moderna filosofía positivista. El ansia por conocer la explicación de las cosas desde un punto de vista materialista colmaba a la intelectualidad de la época que se desbordaba de proyectos que en otro siglo habrían parecido completamente locos. No dejaba de tener algo de alucinante y mucho de audaz estas aventuras. Y es precisamente este ambiente, esta atmósfera de aventura científica, la que nutre las novelas del francés Julio Verne. La vuelta al mundo que un grupo de astrónomos mexicanos daría con el único fin de observar el tránsito de Venus a través del disco solar hubiera sido, sin duda, un excelente tema de novela para Verne. Lo más atractivo de esos fenómenos en aquel momento era que su medición precisa permitiría conocer la distancia de la Tierra al Sol. Por otra parte, son hechos poco comunes tras los cuales debe pasar más de un siglo para que se vuelvan a presentar. Pocos años después, en 1878, se funda, ya en condiciones de menor improvisación, el Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético en Chapultepec, que al poco tiempo es trasladado al edificio del ex arzobispado en la entonces lejana y tranquila villa de Tacubaya, y a la vez se iniciaba la construcción de un edificio especial. Aunque hoy pareciera el colmo de la falta de previsión construir aquí una instalación astronómica sofisticada para la época, en aquel momento no parecía haber motivo para sospechar siquiera la evolución que sufriría el llamado Valle de México. Ya desde Chapultepec se había iniciado la publicación del Anuario del Observatorio. Desde entonces, esta publicación ha continuado hasta nuestros días lo que nos permite hoy contar con un invaluable registro de la actividad astronómica en México. Otra de las grandes tareas del observatorio, que también sostendría a lo largo de muchos años, fue la participación en el gran proyecto internacional de la Carta del Cielo. Se trataba de dividir sección por sección toda la bóveda celeste, repartiéndose entre los principales observatorios astronómicos del mundo, la tarea de fotografiar y catalogar todo lo que ahí hubiera hasta la undécima magnitud. A México le tocó una franja de 8 grados del hemisferio sur. En total se tomarían 1.260 placas. Las placas fotográficas también se conservan y son un verdadero tesoro difícil de evaluar. Durante las siguientes décadas, la actividad más importante del observatorio es la vinculada a este proyecto de la Carta del Cielo. El estallamiento de la revolución repercutió necesariamente en una larga serie de dificultades para el observatorio, que se ve obligado incluso a suspender por única vez en su historia sus actividades durante varios meses de 1915. En 1923, en particular, tuvo lugar uno de los eclipses más importantes del México Independiente. La sombra lunar cruzaría la República en una franja desde Ensenada hasta Chetumal. La expectación e interés que causó queda elocuentemente registrada en esta serie de fotografías. En 1929 el observatorio fue adscrito a la Universidad Nacional de México. En 1942 se fundaba en el estado de Puebla el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla gracias a la labor principalmente de Luis Enrique Erro. Este observatorio significó una especie de gran salto a la astronomía moderna. Desde aquí se inició una larga e impresionante serie de aportes: el descubrimiento de nuevos objetos astronómicos y de otros fenómenos ya conocidos en regiones donde no se les esperaba hallar. La historia de Tonantzintla está muy relacionada a la investigación del doctor Guillermo Aro. El doctor Guillermo Aro logró realizar investigaciones muy importantes con la, el telescopio Cámara-Schmidt de Tonantzintla. Aquí hay que mencionar su descubrimiento de los objetos herbig haro que son nubes cercanas a estrellas en formación, el descubrimiento de un gran número de nebulosas planetarias, el descubrimiento de estrellas azules en la dirección del halo de la galaxia. Este descubrimiento fue muy importante porque se creía que nada más había estrellas azules en el plano de la galaxia y también el descubrimiento de un nuevo tipo de galaxias, galaxias azules que presentan gran actividad eh, de formación estelar y de liberación de energía. Todos estos resultados hicieron que Tonancincla se volviera una palabra familiar en todos lados del mundo. Desde entonces, siempre que los astrónomos mexicanos van a algún lado, siempre nos preguntan de Tonancincla, se nos dice qué sucede en ese lugar, dónde está. Los descubrimientos del doctor Aro lo llevaron a recibir un gran número de distinciones, entre otras, la Medalla Lomonosov, que es el premio más importante que se da en la Unión Soviética y que generalmente lo obtienen premios Nobel de otros países. Creo que el legado de Aro a la astronomía mexicana es importantísimo, ayuda a establecer una tradición, tradición que es necesaria para dar los pasos futuros de la astronomía mexicana. No obstante, en aquel momento en México prácticamente no había astrofísicos graduados. Por lo que se decide formar a los primeros en el propio observatorio de Tonantzintla. Aquí se incorpora un prometedor joven llamado Guillermo Aro. Los objetos Erbig-Aro y una clase de galaxias azules llevan su nombre. La perseverancia de Aro le llevó al descubrimiento de estrellas azules cerca de los polos galácticos, de nuevas nebulosas planetarias y de estrellas de alta luminosidad. Su colaboración con gente como Braulio Iriarte y Enrique Chavira ha producido varias listas de novas, supernovas y objetos de líneas de emisión. En 1948 Guillermo Aro fue nombrado director del Observatorio de Tacubaya para reorganizarlo. Esto marca un parteaguas en la actividad de dicho observatorio. Ahora no solo Tonantzintla, sino también Tacubaya pasa de la astronomía clásica a la astronomía moderna y a la astrofísica. Poco después, Aro también dirigirá el Observatorio de Tonantzintla, por lo que ambas instituciones se coordinan y publican un boletín conjunto. Guillermo Aro y la doctora París desarrollan un plan para formar astrofísicos en la Facultad de Ciencias de la UNAM a partir de 1955. Para entonces, la primera generación de tres estudiantes regresaba con sus doctorados, fortaleciendo un cuerpo académico cuya importancia empezó a crecer. Mientras tanto, la ciudad había terminado por engullir Tacubaya, que dejó de ser un sitio medianamente adecuado para la observación astronómica. Las oficinas del observatorio se trasladaron a la ciudad universitaria mientras que algunos de sus instrumentos principalmente el refractor de la carta del cielo se trasladaron a un nuevo edificio contiguo al observatorio astrofísico de tonantzintla así terminó la romántica historia del observatorio de tacubaya incorporándose a la moderna actividad astronómica su legado una magnífica biblioteca y el valioso acervo de clichés fotográficos no han dejado de rendir frutos aún actualmente ya que comparando nuevas fotografías con las viejas placas, se puede saber el movimiento propio de una estrella, es decir, hacia dónde se mueve y con qué velocidad sobre la imaginaria esfera celeste. Poco después, en 1961, en Tonantzintla fue instalado un nuevo telescopio, un reflector, es decir, un telescopio de espejo de un metro de diámetro que poco a poco fue dotado de instrumentos auxiliares como fotómetros, un moderno espectrógrafo, sensores televisivos, un interferómetro fotográfico con intensificador electrónico y otros. Este hermoso telescopio suele causar al visitante casual la impresión de que fuera una enorme y extraña forma de vida. Cada noche, abriendo su diafragma como si fuera la pestaña de un gran ojo, el telescopio parece despertar dispuesto a escudriñar el firmamento. La contaminación atmosférica en la Ciudad de México, debida fundamentalmente a la contaminación por luz, llevó a principios de los 50 a que se mudaran los telescopios de Tacubaya al observatorio de Tonantzintla. Posteriormente, en los 60, la contaminación debida a la luz de la Ciudad de Puebla también llevó a los astrónomos a buscar un nuevo lugar para un observatorio. Utilizando datos de satélites, fotografías de satélites artificiales y la experiencia de muchas personas, se llegó a la conclusión de que la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California era un lugar excelente para poner un observatorio. Así se ha hecho y este observatorio es el mejor que existe en el continente de Norteamérica a nivel mundial. El, la oscuridad del sitio es enorme, es el sitio más oscuro y es, eh, la cantidad de nubes que hay es muy reducida. Este observatorio tiene condiciones climatológicas y de oscuridad muy superiores a las de Monte Palomar, Monte Wilson, el observatorio de Kitt Peak en Estados Unidos y lo hace un lugar excelente para hacer astronomía. Necesitamos ahora un telescopio mayor y más moderno que los que tenemos ahora en San Pedro Mártir, y esto es necesario para que los, las nuevas generaciones, los estudiantes que ahora están haciendo sus tesis doctorales, puedan hacerlas en temas de frontera y puedan, con estos primeros resultados de sus carreras astronómicas, poder competir con astrónomos de otros lugares del mundo. Creemos que. Este desarrollo de una nueva infraestructura y de un nuevo telescopio será muy importante para el desarrollo de la ciencia básica en México. En 1970 se inició la construcción de los edificios para los telescopios. Se instaló un telescopio de 84 centímetros de diámetro cuyo espejo fue hecho en el mismo Instituto de Astronomía. Un telescopio fotométrico de 1,5 metros de diámetro instalado por convenio con la Universidad de Arizona, y un gran telescopio de 2 metros y 12 centímetros de diámetro, el mayor reflector de América Latina. Este gran telescopio cuenta con una serie de innovaciones mecánicas. Para el gran tamaño de su espejo, su diseño es sumamente compacto, lo que significó un gran ahorro económico. El edificio que lo guarda tiene 28 metros de altura. Desde el punto de vista teórico, tal vez el acontecimiento más trascendente de las últimas décadas ha sido la creación de la Revista Mexicana de Astronomía, fundada en 1974, que es una de las diez mejores revistas astronómicas del mundo. En nuestros días, el panorama de la astronomía en México parece haber dado un salto cualitativo. Hoy en día, es posible hacer el doctorado sin salir del país parecen lejanos aquellos días en que solamente un par de profesores intentaban fundar una carrera con tres estudiantes el fruto de su labor y del impulso de lucha que generaciones de esforzados astrónomos habían venido acumulando está a la vista cuando se alcanza la época de oro de tonantzintla se llega a la conclusión de que necesitamos la influencia de otros países en la generación de conocimientos y también en el entrenamiento de nuevos astrónomos. Hace 30 años inicia un programa muy intenso de enviar al extranjero a los mejores estudiantes interesados en astronomía y también en otras áreas de la ciencia para que se doctoren fuera de México. De los 45 investigadores que hay en el Instituto de Astronomía, como 20 obtuvieron su título de doctores o su título de maestros en ciencias en Estados Unidos y como 20 lo obtuvieron en Europa. En la actualidad ya hemos alcanzado la masa crítica en cuanto a una diversidad de escuelas y en los últimos dos o tres años se ha iniciado el doctorado de astronomía en México. En este doctorado nosotros pretendemos recibir estudiantes de otros países y así ha sucedido. Ya hemos tenido estudiantes de España, de Venezuela, de Puerto Rico, y quisiéramos que en el futuro viniesen estudiantes de otros lados. Todavía seguimos mandando estudiantes al extranjero, pero la idea es poco a poco eh, competir en plano de igualdad con otros países, evitar la endogamia, traer maestros de otros países a dar clases en México, mandar a nuestros expertos a dar clases a otros países, y esto está sucediendo. La astronomía se tiene que internacionalizar, tenemos que abrirla a todas las corrientes, a todas las escuelas, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Hoy existen importantes centros de investigación astronómica. Los principales son el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica, cuya sede está en Tonantzintla, y por otra parte, los institutos de la UNAM, particularmente el Departamento de Física Espacial del Instituto de Geofísica, donde se estudian diversos temas vinculados con el Sistema Solar. El Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el que se estudian, entre muchas otras cosas, temas de física y astronomía atmosférica. Y desde luego, el Instituto de Astronomía, en el que se estudia una impresionante variedad de temas que no acabaríamos de nombrar y que no solamente abarcan astrofísica estelar y de la materia interestelar, sino también astronomía galáctica, extragaláctica y cosmología. Además de sus observatorios, el instituto cuenta con un departamento de instrumentos que ha desarrollado las consolas de control de los telescopios, la óptica, mecánica y electrónica necesarias para acoplar los nuevos detectores a los telescopios, y para transferir los datos directamente a computadoras de gran capacidad. La antena de comunicación satelital permite al instituto comunicarse y transferir datos a todos los centros de investigación importantes en el mundo y desde luego también recibirlos. Con el lanzamiento de satélites de comunicación, su control desde tierra y una incipiente pero significativa participación en experimentos bajo condiciones de gravedad casi cero la creación de programas espaciales en México data ya de varios años. A principios de 1990 se establece el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial que promueve campos como astrofísica, física solar, sistema planetario, física espacial e ingeniería aeroespacial. Inclusive se están estudiando las posibilidades de construir satélites nacionales para realizar observaciones astronómicas y geofísicas y de colaborar con otros organismos internacionales para construir un detector de rayos gamma para la investigación de la física de las ráfagas solares y de fuentes intensas de estas radiaciones como la nebulosa del Cangrejo y el centro de nuestra galaxia. La variedad de temas que hoy día abordan los astrónomos en México es apenas imaginable. Las criaturas del cielo nocturno desbordan nuestra capacidad siquiera de clasificar. No obstante, algunas de ellas llevan el nombre de astrónomos mexicanos, como los famosos objetos Erbig-Aro o las nebulosas Peinbert-Batis, el cometa Chavira-Aro o los objetos Peinbert-Costero. El desarrollo de la astronomía mexicana ha tenido sus altibajos. Sin embargo, en la actualidad la calidad de la astronomía mexicana es alta. Esto se puede constatar por el impacto nacional e internacional que ha tenido la astronomía, los resultados, los descubrimientos que se han hecho en México. La importancia de la astronomía radica en su influencia en el desarrollo de la cultura mexicana. También creemos que el desarrollo de las ciencias básicas es fundamental para demostrar la viabilidad de nuestro país. La astronomía ha cumplido en el pasado y creemos que cumplirá con creces en el futuro. Los descubrimientos famosos. La propuesta de nuevos y espectaculares modelos que desde aquí se han hecho solamente son, sin embargo, la punta del iceberg. Es una montaña de entusiasmo y voluntades la que nutre a los modernos astrofísicos. Es una historia de siglos, es un pueblo con vocación de astrónomo. Esa montaña, ese entusiasmo, es el aporte principal del conjunto de la astronomía en México.